A mañana. Tengo radicado el escrito en la oficina del trabajo, con eso te digo puede ser que tomo en directo, no pasa nada, ser. buenas noches, bienvenidos para la cámara cosa, 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 Jorge, encantado de, de teneros aquí. Eh, a Halloween, pero nosotros, pues que somos más de risas que de otra cosa, la verdad. Halloween, hay que reírse, hay que reírse del miedo. Hay que reírse de miedo. Hay que reírse del miedo, sí. Anda, que el mes que llevo yo con Joana, ¿sabes? Poniéndome cabello. <laughs> Madre mía, está haciendo algo. Sí, Joana, Joana, es como. No me gusta el picante. Pues vete con un mexicano de esto bueno. Joana es lo mismo con el terror. <laughs> es el picante sí. del terror. Es el, el habanero del terror. <laughs> es, es full terror, esta chiquilla, es full terror. Y ahora tengo que deciros una cosa. He disfrutado claro. muchísimo. Eh, una de las películas, la otra no tanto. Vaya por Dios, vaya por Dios. ¿Ves? Si es que tengo a venir yo aquí a poner orden, sí, no, no. Así que no pasa nada, no pasa nada. Sé que son cosas que pasan, pero bueno. Eh, Joana decidió que veíamos mmm, Onibaba de 1964 y Kuroneko del 68. Y a mí me gusta más la del 68 que la del 64. Y ahora ya divagaremos sobre ello. Son diferentes, son diferentes. Eh. Son diferentes, son diferentes, pero me ha gustado más una po sencillamente por decoración mmm, y por trama también. Sí, me ha gustado más por todo en general. Pero bueno, vamos a hablar un poquito de esto. Eh, antes de nada, mmm, Jorge, ¿qué te hemos traído para pa explotarte? No. <risa> Literal. <laughs> para explotarte. No eh, cuéntanos un poco, porque es cierto que ver estas películas sin contexto ninguno pues, es un poco shock, <laughs> la verdad. Bueno, Entonces, y... <laughs> ¿de dónde venimos? A ¿Dónde vamos? Y esas cosillas. Bueno, si tampoco es que si te pones aquí a hablar de la historia de Japón, tampoco, <laughs> tampoco tiene esto mucho, mucho sentido. Pero que, que realmente es que el, el cine japonés de terror, excepto el más efectista que, que también existía, el clásico, pues se basa en, en cuentos tradicionales, se basa en, en los yokai en los monstruos eh, tradicionales de la mitología, que muchas veces eran espíritus. Espíritus de la naturaleza, pues lo vemos en muchas películas de Ghibli, vemos ¿no? espíritus por ahí, solo que esos no hacen nada, pero y si, ¿y si, si hacen, <laughs> y si, ¿y si, te dais miedecillo de verlos, pues a lo mejor, ¿no? Los capas o todos estos seres mitológicos, entonces no es un terror que se base en lo mismo que se basa el terror actual, ¿no? En efectismo, en darte susto, es un terror que, que, es, que es muy diferente, lo mismo que el Oscar. Hacía un terror cósmico, no te decía nada, pero era que tú te lo imaginases. <laughs> ya si te lo imaginabas bien, si no, no. Era, hay un ser allí que, que tiene un poder. Y dice, ¡uy, qué miedo! El miedo que te diera si nadie te ha dicho cómo era el ser, a lo mejor, ni nada. Pues lo mismo un poco le pasa a este tipo de cuentos, ¿no? Se basan más en, en sutileza. Se basan más en lo visual. Bueno, en este caso estas dos películas, ¿no? Se, se basan un poco más en lo visual que. Que en lo terrorífico, lo terrorífico es lo desconcertante, lo que se sale de lo normal. E incluso en el caso de Onibaba, lo terrorífico es. es más el humano, es quizá más el humano, más el los sentimientos humanos o, o lo que sucede por ahí, que luego comentaremos, que, que, que haya un fantasma, ¿no? Es un objeto desconcertante o un. ¿no? que al final, ¿qué es eso? Hablar así, podemos ir comentando, pero que. Que el contexto del cine clásico japonés es muy diferente al contexto de, de un terror más como el que se hacía en los 90 en Hong Kong o como el que se hace ahora, ¿no? De, de susto, de sustillo. Que también había. <laughs> había de todo, ¿no? Pero, pero es diferente, ¿no? Y a nivel de censura, porque a mí esto me, me resulta bastante curioso. Es cierto que estamos hablando de 1960, 60 y largos, ¿no? Pero in, yo entiendo que, como en el resto de, de países, ha habido. Mmm, Fases de censura. Eh, ¿Se ha visto también afectado a este tipo de, de películas? Porque aquí la verdad es que las escenas que se llegan a ver, yo podría entender en una España franquista esto censurado, obviamente. Vamos, esto aquí no me lo imagino. No sé, la verdad es que no tengo yo constancia hasta qué punto la censura afectó, por ejemplo, a estas dos películas, ¿no? Es verdad que hay películas que sí estuvieron marcadas, por, pero sobre todo de cara a ya a los 70, ¿no? Cuando, cuando empezó todo el tema de, del gore, del erotismo, de, del eruguro, ¿no? Que es otro otro terror diferente, ¿no? El erótico grotesco. Mmm, que hay una película que se llama Horror of de Former Man de, de Teruo Ishi, que, me, que, me, que me gusta bastante y que, y que es bastante desconcertante, ¿no? Y, y a lo mejor ahí... No, no, te, no te sabría decir yo si la censura afectaba mucho a este tipo de películas. Yo, yo creo que no, ¿eh? Yo creo que se tiraba más hacia otras cosas, eh, de tema eh, a lo mejor político y tal, pero que cuando se, se, abrió el cine, no, no, bueno, el reino de los sentidos se, la, la, la censuraron por, por erótica, de hecho, pero Nagisa Osima iba por otro lado. Oshima iba por otro lado, aunque el erotismo estaba, ah, ¿no? El, el, el sexo estaba, el sexo estaba, pero, pero iba por, él iba por otro sitio. Pero que Oshima siempre iba por otro sitio, ojo pero que al final no creo yo que, que la censura, por lo menos a nivel general, luego pueda encontrar productos pequeños que seguramente a lo mejor si, quizá más la autocensura, que es lo que se gestionaba mucho en Japón, no, como todo el sistema en Japón, como en otros sitios, en Hong Kong pasaba también y demás, digamos que los grandes estudios capitalizaban toda la producción, era muy difícil hacer cine independiente, ¿vale? O Shima hizo su propia productora, siendo incluso también pero que, que era muy difícil salirse de los grandes estudios. Los grandes estudios producían, exhibían, lo hacían todo. Entonces, digamos que la censura era más. Auto, que el estudio dijera, no, no haga eso. Era más, o oh, no, no te doy dinero para hacer eso, o oh, déjate. Y cosas así, que, que hubiera una censura institucional, mmm, lo que sería administrativa, ¿no? Creo yo. Es mi sensación. Yo. Yo leía que en una edición que se sacó hace relativamente poco, eh, no recuerdo quién fue el que la sacó, hacían como un estudio de la época en que se ambientaba más de la época en que se desarrolló la película que eran en los años 60 donde Japón, como tantos países estaban inmersos en esa etapa de revolución sexual donde los jóvenes querían como salir de una sociedad tan, tan enmarcada dentro de un cuadro donde los limitaban tanto, entonces también había como una revolución y eso mismo se trató de colocar dentro de la película, pero en una historia ambientada hacia el pasado, porque vemos, por ejemplo, en Onibaba, cómo hay un deseo eh, de erotismo, de sexualidad por parte de las dos mujeres, aun cuando están en una, en una etapa de sus vidas diferentes, y cómo se hace, cómo se genera una ruptura de la relación que ellas tienen cuando la más joven quiere. Eh, salir al mundo y tener otra vez como, como esa libertad sexual que pensaba tendría una vez casada. Y llega este hombre a su vida y comienza como ese coqueteo. Entonces también ahí es como, como una alusión a cómo el despertar de los jóvenes estaba dando durante la época en que se realizaron las películas, los años 60. Sí. Los grandes autores de, del cine japonés, entre ellos Kaneto Shindu, eh, impregnaban mucho sus películas de... De la idiosincrasia de cada momento de la época en la que, en la que vivían. Fuera, eh, entonces va por ahí mucho eso. Y, y, y es una, una de las partes interesantes de, del cine clásico japonés. por lo menos de, de autores como eso, como Oshima, como teshigahara, como. como el propio Sindo. Y es que ver esas películas, aunque sean de época. Eh, ves varias películas de los 60 y puedes llegar a sacar puntos comunes de esas películas dentro de esa esencia pues de revolución juvenil o luego de, de revolución contra el sistema, sobre todo en, en los momentos pares, en los 60, en los 70, que era cuando se renovaba el tratado de cooperación con Estados Unidos y había las protestas contra ese tratado de, de, de colaboración, porque subyugaba bastante al gobierno japonés. Y, y entonces, pues, esas películas impregnan bastante bien eso. Y es, y es muy interesante coger esos detalles, ¿no? Y extrapolarlo un poco también a la época. Y la idea un poco, eh, porque a mí me, me choca entiendo que yo como señora occidental blanca, normalita... No, yo, eh, ah. Eh, el, tema de, el tema de los samuráis nos ha llegado, pues como nos ha llegado, ¿no? Entiendo mm. yo que quien ha visto y sabe perfectamente de, de la película que estoy hablando, es como que tenemos un concepto de nobleza, de honestidad, de lealtad, de, de, incluso, ¿no? de, de ese tipo de elementos que aquí mm. les pega una pata y dice, mira, no, no funciona de esa manera. De hecho, en ambas producciones, al final lo que tiene son ese tipo de personajes malvados, ¿no? por así decirlo, y muy muy negativos, con una visión muy negativa. Entonces me resulta muy curioso ver cómo en Japón, pues quizás esa figura tan marcada y que tanta eh, expresión tiene fuera, o que tanto llega fuera, porque pues se, se trabajase así, en pantalla. Hay, hay muchos actores, bueno, muchos directores. ...entre ellos... ...voy a nombrar a Oshima mucho porque... <laughs> ...Oshima fue uno de los grandes iconoclastas... ...bueno, aquí está Osima porque a mí también me gusta mucho... ...hubo varias, ¿no?... ...pero que... ...que, que intentaban... Desmont desmo ...desmontar... ...un poco todo el tema... ...o ver la parte negativa de, de un sistema... ...como era el busido... ...como era el honor del caballero y... ...más aún cuando toda una sociedad... ...se basaba en ese sistema para estructurarse, ¿no?... ...y al final... Eh, Acabado en una sociedad de clase donde samurai siempre estaba por encima de los otros, donde un samurai podía matarte solo por mirarlo mal, y ya está, es que me mira mal, bueno, pues ya está. Y, y entonces hay muchas películas muy interesantes que, que desmontan eso, y otras, como estas dos, precisamente, que lo ponen ahí, lo ponen de manifiesto, te dan una pequeña idea de cómo. de cómo. Desmontar un poco la figura idealizada del samurái. En Onibaba, por ejemplo, cuando llega el otro allí, soy el samurái más bello, <laughs> soy el hombre más bello de Kioto y le pasa lo que le pasa. Y, y, y también en la esencia de cómo empieza, no. Son épocas de guerra. No voy a decir fechas porque no no los tengo tan más o menos localizado. Kuroneko es cuando el incendio de Kioto que pasó de verdad. Y, y son épocas de, de guerra antes de la unificación de Japón y, y cómo nos muestran los samuráis que son eh, básicamente mm, hombres para luchar ¿no? sobre todo en, en, en Kuroneko la escena en que está eh, de la lucha en que el hombre lucha contra el gigante de, del mazo hasta que lo derrota Ahí no hay encanto ninguno. Ahí es sobrevive como pueda y búscate la vida. Y, y eso se muestra mucho también en más de una y más de dos películas japonesas que desmontan un poco todos esos mitos. De, o por, bueno, hay algunas que desmontan mitos y otras que ponen de manifiesto partes muy oscuras, ¿no? Le digo nombre así <laughs> a lo loco. Hay uno que se llama Cruel Tale of Bushido, historias crueles del bushido que <laughs> que es como la vida de que se está está muy bien es la digamos la vida de varias generaciones de una de una misma familia y como las diferentes generaciones se veían impregnadas por ese sistema feudal que los marcaba siempre de forma negativa ¿no? lo mismo el daimío de turno quería a la mujer del tío y pues, que se venga y es mi concubina y el otro tía o tal. Y luego una similitud eh, bastante chula. Que es en el último corto, eso son como varias escenas en varias épocas diferentes. Y el último, digamos que asemeja esa, esa cultura de, del busido. La, se, la tienen los japoneses tan impregnada que, que la extrapolan. nada ya no hay de ahí míos, pero hay empresas. ...y al final es la empresa la que te pide... ...que trabajes más o que echen más horas... ...y que tal, y entonces como... ...los japoneses lo tienen eso ya genéticamente... ...metido en la sesera... ...y esa es un poco la crítica en esencia de, de... esa película, y está muy chula... ...y poco después... Eh, ...se estrenó Revenge... Eh, ...que está muy bien... ...que está muy chula, que podía ser perfectamente... ...toda la película de Revenge, podía ser... ...uno de los cortos de Cruelty... <laughs> ...podría ser, podías coger toda la película... ...y meterla como un corto adicional... De, de, de esa película y, y ambas, ambas películas están, están muy chulas en ese sentido de desmontar el busido en ese tono idealista que tenemos que se tiene en Occidente ¿no? oh, el honor del samurái digo sí y lo otro también, claro. también. películas donde, película sí. donde ya la importancia de la figura del samurái decayó al punto de que no tenían trabajo, tenían que dedicarse a otra cosa como ocaso sí. de un samurái. Entonces sí. ya simplemente toda esa gloria que tuvieron en algún momento más o menos no les servía para nada y tenían que buscar cómo ganarse la vida porque ni siquiera el mismo gobierno los apoyaba o los reconocía, incluso para muchos ellos eh, los veían como un tanto como, como hasta asesinos sin, sin, sin mayor lógica y eran como desplazados o denigrados cuando ellos pensaron que por haber sido samuráis iban a tener como ese punto de reconocimiento hasta sus últimos días. Sí. Pero esa, esa venta de humo la hay en todas las sociedades, ¿no? Yo entiendo que si tú quieres tener un ejército tienes que pensar en qué vas a ofrecerle y ese sueño americano hay que darlo también a los samuráis. Habrá que permitirles creer que van a poder ser los dueños del mundo en algún momento o que van a acabar siendo unos señores feudales de del porte que sea, ¿no? Independientemente de dónde esté, porque yo entiendo que no solamente es eh, la búsqueda de ese honor, es tener derecho a mujeres, a tierra, a ese tipo de Pero privilegios. En Japón lo fue durante muchos siglos. Claro, durante muchos siglos fue una sociedad gobernada por, por militaristas, por lo que eran los shogunes, que eran samuráis militaristas que estructuraron una sociedad que un, un un daimyo, un samurái de clase alta, podía mirar a un samurái de clase baja como si fuera un campesino. Y un samurái de clase baja, pues, pues imagínate lo que eran los campesinos, nadie. Entonces, al final, era, era se vivió mucho tiempo eso y se pusieron de manifiesto. Y, y, y eso, ahora hay muchas representaciones que, que, más allá del honor y de tal, ponen de manifiesto también lo, lo más oscuro de eso. ¿no? Como un daimyo podía pedirte que te sacrificase y tú tenías que obedecerle, porque la fe era, era algo ciego dentro de, de eso. Entonces, al final, como un regalo, bueno, películas de regalo envenenado ahí, de eso de, oh, vas a, a, a tener el honor, por ejemplo, eh, eh, la premisa de 47 Ronin, de 47 Samurai, de cualquiera de las, de las adaptaciones, menos la americana, que es una película de aventura, esa no tiene nada que ver con esto. Pero es, oh, te voy a hacer el honor de que te va a visitar un eh, enviado del Sogún. Tienes que prepararlo tú. Ese honor, ese honor no es un honor. Eso, te lo, eso en cuanto cometas un error, te tienes que hacer ese puco allí delante porque, oye, está. tienes que que viene el Sogún a verte. O viene el, el micado a verte. Y al final, ese tipo de, de cosas se pone muy de manifiesto. Aquí se ven como, como un trasfondo, como se dejan, se dejan ver, pero que hay, hay mucho cine. Que, que pueden investigar sobre sobre el tema bastante interesante mm. a mí me, me, me ha llamado mucho la atención ver cómo me habéis pedido estas dos películas de terror que luego como tú dices eh, al principio no es el terror al que nosotros estamos normativos, no por no. así decirlo occidental el que nosotros estamos acostumbrados aunque sí hay ciertas escenas que dan mucho repelú yo soy más de miedo por parte de qué puede hacer el hombre que los fantasmas que puedan sí. Aparecer en cualquier momento da. Y creo que se trabaja muy bien esas dos ideas. Se trabajan muy bien continuamente. Pero yo no sé si es porque la he visto a, a destiempo. Y cuando digo a destiempo es que he visto primero eh, Kuroneko y luego he visto eh, Onibaba. Y entonces, pues, a lo mejor ya he, he alterado yo un poco como tenía yo que haber visualizado el, el, en general. Porque ya me esperaba algo un poco más. Eh, en el hilo de Kuroneco y me he encontrado como con un paso atrás como que si sí se nota en la fábrica mismo de, de la película los cuatro años que hay que hay de paso A ver, entiendo que son cuatro años de crear y que se tiene y que tiene que haber ciertas mejoras pero o sea, ahí lo que me ha sorprendido muchísimo eh, la mezcla de sonido me ha flipado totalmente Desde, los puñeteros tambores de fondo eh, el, el están todo, todo 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 el rato de fondo dándote la caña, y luego cuando estás viendo la otra peli, es que como que no para de silbar el viento continuamente, está, es que estás metido dentro del, del bosque o del de, campo de, de trigo, ¿no? Este tan alto que, que tiene. Y me parecía súper interesante el hecho de que cómo habrán grabado en un entorno así a nivel de, de sonido, porque entiendo que eso se grababa allí, sobre la marcha, no habría una mesa de mezclas como ahora en un estudio y magia. Seguramente sí, es que mesas de mezcla lleva habiendo mucho tiempo, ¿no? Bueno. Grabaciones bueno. de sonido y, y quitar pistas de sonido, dejando los audios grabados vale. aparte. Ese tipo de cosas se solían hacer mucho, sobre todo con audios muy contrastados como esto. Porque en Curoneco en hay audios que no se escuchan. A lo mejor pues sí. viene el tío corriendo y a lo mejor si le das la voz a tope ahí en los cascos, escucha a lo mejor algún paso pero a lo mejor no lo escucha, está como en silencio, pero es que esa es parte de la película, parte de la sí, película sí. es quitar lo, super, lo superfluo y dejarlo solo lo básico quizá es que son dos películas muy diferentes yo no creo muy que bien. ver ante una te implique otra, solo que, que sí creo que Curoneco es muy especial porque es básicamente una representación teatral a mí que me todo, gusta, el escenario, todo el escenario es una representación teatral, porque eh, se van encendiendo focos conforme andan. ¿sí? Eh, el escenario es, es la casa, esa, casi todo se desarrolla en la casa, y todo eso es muy teatro. La otra bailando, la, la no, Noboku Otowa por ahí bailando, mientras la otra está por allí. Entonces, eh, quizá la magia de esa película es eso: es como ver una obra te, de teatro, una obra Kabuki. Bueno, Kabuki. Bueno. Y, y, y eso tiene mucha fuerza, ¿no? Y, y acompaña mucho el tema del sonido en, en eso. Bueno, y la iluminación. No. Y, y luego los trucos de cámara, que es una cosa que en Kuroneco a mí me encanta. Eh, la primera vez que llegan a la casa, en vez de cielo, oscuridad es bosque de bambú, pero el bosque es otra imagen diferente, va como, como que sí. está aquí la casa y aquí está el bosque pasando mientras la casa está quieta y el bosque está pasando y, o bueno lo, lo, las volteretas de jugar con la los oscuridad ya, con los negros con, con lo que es la, la oscuridad y, y tiene unos trucajes de cámara muy curiosos y muy chulos, Curoneco y es muy, muy me me gustado. Y, y me ha recordado muchísimo a ese primer Drácula o al gabinete del doctor Caligari. Entiendo que me viene a la memoria, obviamente, por los negros, por los blancos, por... también porque sí. en alguna ocasión es muy angulosa, ¿no? En alguna, en alguna escena y esas sombras pues, se marcan distinto. Pero la nitidez me ha flipado y, bueno, obviamente luego las licencias que tiene, como decís, teatrales. Ese gato o esa última escena ya con esa transformación, ¿no? Es como esa mm. fantasía que hay ya dentro de, de la misma historia, que me ha gustado mucho. Yo creo que me ha gustado más crónico por el tipo de historia que es, y porque ya estaba un poco agotadica de tanto trigo y de tanta señora en la otra. Es que la señora mayor en la otra me ha agotado un poco, porque es que era mala el, persona. Es la, la misma que en esta. <laughs> era la, muy mala la, persona. La actriz es, mm. es la misma que no pero, Goku, no, no Pero, pero en, una, en una buena persona y en la otra, ¿no? En la otra, ¿no? La otra, ¿no? De puta okay, esa, recordada. Eso es lo interesante de, de tener las dos presentes, porque son del mismo director, con las mismas actrices protagonistas, eh, vienen siendo la misma mujer mayor y su nuera una mujer más joven. y está de, La, de, la de actriz de la nuera poco... no es la misma. La actriz de la nuera mm, no, la no es señora la misma. Mayor. Pero... Pero sí si es, si es un paralelismo en que eso, que una mujer y una nuera, y mm. tienen muchos paralelismos las dos películas. ¿vale? Mm. Y siendo incluso el mismo director, aunque en Onibaba no está presente el elemento sobrenatural, como de pronto en Kuroneko, si llega la mujer mayor a utilizar el miedo y la relación que se tiene con la religión, con los demonios, con el purgatorio, con el, con el castigo por hacer o no hacer algo, para, digamos, persuadir a, a su nuera de hacer o no hacer algo. Entonces creo que era como una forma diferente de presentar miedo dentro de los personajes. En una es un miedo creado por una supuesta creencia religiosa y en la otra era un miedo creado porque efectivamente había un, un elemento sobrenatural presente que no se sabía si era por venganza, por amor o por espera. Entonces me, me gusta el hecho de que siendo el mismo director y relativamente parecidos los personajes, sean tan diferentes las historias entre sí. Y, y también el, el, los ambientes en exteriores, en esos campos, en, en, no era como ese campo de trigo, esos trigos muy, muy altos que tapaban tanto a la persona, no se dejaban ver, pero en el bosque de bambú como que sí había una, una forma de poder ver hacia el horizonte a la persona, había como más claridad dentro de la oscuridad, suena como un poco... discordante, pero sí había como más nitidez dentro de ese bambú. Entonces, ese uso de exteriores... A mí me parece genial por parte de ese director, mucha luz y mucha sombra. Sabe poner muy bien la luz en las miradas, eso también me gusta bastante porque le da mucha mucho énfasis a lo que la persona está sintiendo, pensando, con solamente la mirada. Sí, exactamente. Y y, y Onibaba brilla en eso, Onivaba brilla en el exterior. Es que el campo es que el campo es de porque caña. Es que es parte, es que te crea ese conjunto, hace que el exterior no exista. Solo existe lo que tú estás viendo. Existe pequeñito lo que tú estás viendo. Porque el exterior da igual el exterior. Es un campo de caña. Tú estás allí metido y eso es lo único que importa. Y, y enfatiza el aislamiento de los personajes dentro de su propio micromundo. Que se rompe cuando llega el otro. Eh, porque están las dos mujeres. Y, y cómo, bueno, se desata todo. Y es una historia en eso en que el terror no viene de un elemento tan sobrenatural, sino viene de la propia gente, viene de, 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 de los propios sentimientos, porque en este caso es la envidia, eh, el terror viene de la envidia, que es un poco el catalizador de, 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 de lo que sucede, ¿no? La envidia es lo que provoca todo y el miedo. Es el miedo a, a, a que otra persona pueda hacer algo contigo por, porque al final no gritándola no soy humana y, y, y es muy representativo eso no ese final está bastante, muy bien. bastante curioso el final eh, los finales son muy atrevidos las películas en general en general las dos son atrevidas pero los finales en las dos son apoteósicos son de esos finales que dices se acaba la película aquí ¿Por qué se acaba sí, sí. la película aquí? Si me cago mejor. Que, para que tú te lo guises, que es la gracia, sí, que tú te, tú le des a la vuelta, porque muchas veces. Eh, eso pasaba mucho en el cine japonés, ¿no? Cuando empezamos el cine japonés así fuerte a principios de los 2000, ¿no? Con los foros y con tal. Siempre decíamos, ah, lo guay del cine japonés es que no te tratan como un crío y no te lo tienen que explicar todo. Dejan cosas para que tú te las gestiones, ¿no? Y eso llevan haciéndolo mucho los japoneses, ¿no? No tienen que explicártelo todo. Eh, pueden dejarte cosas y que tú y esos finales abruptos. Eh, tú en el final de Onibaba no sabes si sí o si no, y no quiero decir qué pasa, pero no sabes si sí o si no. Eh, la otra ya ha dicho que gritaba: Soy humana, ah", pero no sabes si sí o si no. Y, al, y es eso: que, que son finales que se quedan ahí y, y son interesantes por eso, no porque también el terror viene de, de que tú te, te imagines qué pasa, ¿no? qué, qué pasa o qué no pasa. Te gestiona lo demás, ¿Por la tú, por tu propio final. Claro. De que no, te, no, no queda establecido el final que el escritor o el director quiere, sino que el espectador puede darse su mismo final. Pese a que, por ejemplo, Nibaba estaba basado en una historia budista, en una historia que el director había escuchado de pequeño, él le pone como su toque y lo convierte en, en algo más. Entonces ya cada uno de, de los que vean la película... Le pueden dar el, el sentido que quieran, hasta dónde va a llegar la mujer mayor o hasta dónde va a llegar la mujer menor, o cómo va a quedar ese tercero que entró a, a romper esa, esa relación de ellas, esa cotidianidad. Y cada quien quiere darle el final, o más, más, más fuerte o más sentimental, bueno. como en la línea en que prefiera cada quien darle, darle el sentido a la historia. Y luego a mí, pasa Luego pasa mucho no, no, no. eso, que, que es que se impregna mucho la historia de tanto de la cultura local como de la religión, en este caso budista. Y quizás por eso esta historia quizás no es tan sobrenatural, no porque el budismo no necesita muchas veces elementos sobrenaturales para, para crear moralejas, que es un, esta tiene muchas moralejas más que Kuroneko. Y, y entonces por eso no también el, el hecho de estar basado en una historia budista explica. Un poco también como es un poco el humano, es como eh, la envidia, es como esa moraleja que tiene eh, una historia como Nivaga. ¿no? Es que realmente Kuroneco es una historia mucho más de venganza. Es una historia de venganza como tal y, y no es lo que te encuentra en Nivaga, es más un, un survival, Nibaba, es más un... Llegamos aquí a la casita de campo y algo ocurre, ¿no? Es porque se irrumpe una realidad, que es lo que tú decías, un círculo muy pequeñito. Una historia muy Claro, se ve roto por el exterior, pero es muy curioso ver cómo eso eh, es algo que todavía a día de hoy el cine sigue gestionando muchísimo. Por, por lo que supone el romper eh, una unidad moral, una unidad social, una estructura, una jerarquía y, y una paz que se supone que hay, ¿no? Un entendimiento por un elemento que se introduce desde fuera. Muchísimas historias de. que hemos visto, ¿no? con esas madrastas o entre amigos. Que acaban rompiéndose. A mí sobre todo las historias me han parecido interesantes. Mm, pero lo que más me ha fascinado ha sido el ver cómo en, sin salir de un escenario se ha gestionado también el movimiento en las películas porque hay continuamente mucha sensación de movimiento. Sobre todo eh, me ha pasado en Kuroneko porque van andando ¿no? y se mueve el caballo mucho. Sí, hay como esos pasos. Pero en Onibaba es que hay intensidad, hay ajetreo y hay como mucha distancia recorrida a pesar de que no ves no tienes la sensación de distancia recorrida visualmente pero sí a nivel de emoción y de tensión que se genera y me parece curiosísimo que en dos puñeteros metros cuadrados hagas y algo así me... y, y, y es que Onivaba encima no son dos metros cuadrados es un cañaveral allí uh -huh. en medio no es un escenario hecho en un sitio cerrado que sabes que lo tienes controlado y que grabamos mañana es un cañaveral si no hace viento, ¿qué haces? Pone ahí buenos ventiladores, como hacía Kurosawa en Run. Sí, sí. Eh, eh, ahí te tienes que gestionar. Y, y la verdad es que, 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 que abrumadora. Porque una historia como Univaba, que decimos que es una historia más moral que terrorífica, el terror se lo da el ambiente y la tensión contenida. Y eso es lo que tiene. Lo que tiene Univaba y lo que sabe gestionar muy bien Caneto Sindrón Nibaba, que no lo tiene. Eh, Kuroneko, Kuroneko va por otro sitio, ¿no? Pero esa tensión, eh, bueno, sexual iba a decir no resuelta, sí se resuelve. <laughs> Pero que esa, esa tensión que, que se crea, que el cañaveral que no te deja eh, ver más allá, esa tensión es lo que le da vida eh, a Kuroneko, en, a Kuroneko, a Onibaba, y en lo visual, ¿no? Que, que es la fuerza que tiene, quizás, ¿no? Una pregunta obvia. que tengo, una pregunta. Eh, Joana, perdona un segundito, es que antes de que se me sí. olvide. Eh, Para estas fechas ya se gestionaba el color, ¿no? En Japón. El cine a color, entiendo que sí. 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 Vale, por eso. ¿Y la decisión, ¿sabéis por casualidad la decisión de hacerlo en blanco y negro eh, si es por el tipo de género? O, ¿O por algo de decisión técnica y artística? No lo sé a ciencia cierta. ¿Tu teoría? O... ¿Su teoría, Joana, no. cuál es? A ciencia cierta no. Pero es que puede ser desde una decisión del autor que cree que el, el blanco y negro va a vestir mejor, hasta una decisión del estudio que ve la película arriesgada y para reducir los gastos la graba en blanco y negro, porque es más barata la cinta en blanco y negro. Por eso digo, no, no te sabría decir. ¿no? Yo, yo me gusta pensar que, que fue que, que quiso hacerla así, porque. Viste más, aunque vamos, Kuroneko en color vestiría mucho, Onibaba igual satura un poco, no, no lo sé. Es que es curioso. Yo lo mm. pienso, y pienso que a lo mejor los colores de Kuroneko serían unos colores mucho más llamativos, ¿no? Porque sí que aparece algo más teatral, los templos y demás. El, mm. el montar a caballo, quizá los verdes de este de bambú. Pero es que el Onibaba yo la estaba viendo y no la necesitaba color. Es decir, a mí me encanta el cine en blanco y negro, no, no necesito color. Yo cuando veo cine en blanco y negro me encanta, no, no me hace falta. Pero el hecho de que están en un sitio de tonos muy ocres, o que al menos mi cabeza gestiona en tonos ocres, que en las mismas casas se ven los suelos de tierra, que son como chozas, es decir, que sería todo tonos marrones. Entonces sí. entiendo que, que no, me sobre, no me faltaría el color, por así decirlo eso digo sería muy similar al blanco y negro solo que sería ocre y azul del cielo no a lo mejor cómo se dice a esos tonos son sepias. lo cuando se dice así o hay un tipo de fotografía que es precisamente en marrones pero me parece sí, me parece interesante también por eso porque a lo mejor ya que la hemos visto en blanco y negro no choca tanto pero a mí las máscaras esas máscaras que aparecen a lo mejor en Onibaba que tenemos me gusta el contraste y el dramatismo que que ofrece el blanco y el negro, aunque entiendo mm. que también llamaría mucho más la atención a color. Yo lo prefiero del... blanco. Yo lo prefiero blanco y negro. A me gusta. Ay, me gusta. De pronto por y el ese blanco. concepto de dramatismo, de oscuridad, de la oscuridad del ser humano, del secreto, de poder esconderse mejor dentro de las. Por ejemplo, no ni dentro de dentro de este campo de, de, de de, de las maticas que están allí que ahora se me olvidó cuáles eran, entonces creo que era como por darle ese toque de, de oscuridad y de, de temor también, de, mmm, y si en el, el momento de grabar en Onibaba, por ejemplo, cuando iban a pescar, si fuese más complicado grabar con la luz, con el sol, creo que la, la, el tipo de, puede ser, el tipo de, de blanco y negro le daba más facilidad también, si no tenían, porque entendía yo, leía en algún punto, que el director cuando no tenía la cámara principal grande cogía una cámara más pequeña y grababa casi como al hombro se iba como detrás de, del actor o de la actriz y todo era muy local eran los de micrófono revisando el sonido los de vestuario cosiendo disfraces arreglando las máscaras todo cuando hay como una una nueva una nueva restauración de esa de esa película con mucho detrás de cámaras donde se ve que es como un trabajo muy artesanal por parte sí. de todos los que intervinieron en la película. Entonces, tal vez también por dificultades del sitio donde se grababa, porque leía yo que se había grabado en un pantano en Chiba, en Japón. Entonces, también de pronto por el mismo tipo de sitio, era más complicado grabarlo en, en color. Sí, estoy de acuerdo, porque hay eso que. que... Cuando te pones a plantearte dónde, cómo y dónde se ha grabado Onibaba, es que dicen, tela marinera, sobre todo cuando van por el caminito a pescar, que ahí se ve ah, que la cámara muchas veces va por el barro, no por el camino, <laughs> porque está desplazado un poco aquí. Entonces, ves que digo, aquí estaba, se ha metido el pie en el barro aquí. Y, bueno, tela. Ahí hay un par de escenas muy chulas en el agua, ¿eh? cuando tanto como cuando él se acerca por, por vez primera, por así decirlo que está la chica joven en el agua, entra él por el agua también, ella está sentada justo a los pies de la tierra y la, la madre la, entra, ¿no? la señora mayor entra a través de los juncos, no, por, no sé si serán juncos, por, por lo que sea que, que tenemos allí, por aquello, y se le ve pasar y se ve romper, cómo va rompiendo y cómo se mueve hacia su paso y luego ya la vemos entrar, es bastante curiosa esa escena. Es que a nivel de plano, a mí me ha gustado muchísimo. Onibaba tiene un, un par que creo que estaba poniendo Jaime aquí. ¡Oh! 21 meses, Yugi! ¡Yeah! 21 meses aquí dando. tanto meses! ¡Madre 21 mía! ¡21 meses! Yuki. ¡Madre mía! ¡Cómo pasa el Eso tiempo! Digo, ¿cómo, tiempo ¿Cómo pasa ya el tiempo? ¿Cómo pasa el tiempo? ¿Cómo pasa el tiempo? 21 meses, casi dos años, ¿eh? madre. Ya, a ver, es que. 158 programas, Jorge, 158. Aquí. Sí, llevamos ah, nosotros nos en el Cuon 50 al tuntún. O sea, al tuntún. Así que viene, como que no quiera, Lo que viene a ser al tuntún. Pero cada pedazo más son de tres horas. O sea, que es más o menos es lo mismo. Igual, si igual hemos cuatro. echado más horas que vosotros. Ojo, ojo, que igual hemos echado más horas. Totalmente Estamos Estamos locos no perdidos. Loco. Perdido. No sé si los lo ellos se juntan, eso es de esa manera. Es manera es hablas habla sin filtro, es no tener Hablas sin filtro, hablas habla por hablar. ¿Qué estamos de habla por hablar ¿Por ¿Pues no dónde estamos sí, hablando sí. hoy de esto? El no lo iba a decir hace dos años, ¿eh? A mí desde luego, vamos. ¿Quién te iba que, a decir, no? eh, que te iba a ver cine japonés clásico ahí en blanco y negro. Pues la verdad es que sorprendentemente, a mí me encanta el cine clásico, pero claro, el de la edad dorada de Hollywood, es que me flipa. Totalmente, y yo por mí, vamos, mi película favorita es Bringing Up Baby, y me encanta ponerme la, que estamos hablando años 30 y es cine americano, ¿no? Y ver esto, pues me resulta fascinante por el, por el cambio que, que me supone, ¿no? El haber visto cine muy antiguo, porque sí que es verdad que la carrera al final, pues te hacen ver... Eh, y te, te expanden bastante ver lo que serían los inicios del cine en los distintos países, porque Rusia, por ejemplo, lo que es el cine soviético, es también una pasada. Y lo los, inicio los inicios del cine ruso brutal. fueron la clave de, bueno, y, y inventores, por así decirlo, eh, potenciadores de muchas técnicas y de muchos uh -huh. formatos que hoy en día son vigentes y que es difícil. Ver algo más exuberante que cosas de FreeSLAN o de. Bueno, ya te puedes ir más sí, 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 a sí, Rusia, Rusia. Sí, sí. Que es una locura. Una locura. Totalmente. Es que a mí me encanta, por ejemplo, madre, me gusta muchísimo el acorazado Potenkin, me parece una pasada el también. Potenkin es un paso. Claro. Entonces, película. como hemos visto, me refiero a que hemos visto cosas muy distintas, ¿no? Y al final, el. Pero claro, al final todo lo que has visto o todo lo que yo había visto era occidental. Y eso tiene una parte pues, muy positiva, ¿no? porque dentro de lo que es un conjunto pues tenemos unos inicios, pero no te permite ver pasar, a mí me pasa lo mismo con historia, con historia del arte, como lo que te enseñan, lo que hay en donde tú vives, no por así decirlo. Claro. Pues claro, los paralelismos que se puedan hacer o las cosas que se hayan podido generar o inventar muchísimo antes o darse por otros motivos totalmente distintos en una zona eh, oriental, pues es, es chulísimo de comparar. Porque te permite ver cómo los avances a veces van en paralelo, independientes totalmente los unos de los otros, o unos se adelantan un poco y luego otros toman carrera. Es bastante bastante chulo verlo así. O incluso al revés, incluso ver cómo, aunque fuera Japón, seguían llegando las cosas de Occidente y veían las películas de Occidente y había un intercambio de técnicas y técnicas que decíamos, hoy oh, qué novedoso Estados Unidos, a lo mejor venían de Japón, o de China, en la época de, de Shanghái como meca. De, del cine casi mundial, ¿no? Entonces, que también es interesante ver ese, ese cruce de culturas, ¿no? Que, sí. que, que al final tenemos una visión occidentalista u orientalista, me refiero. Occidentalista porque nos pensamos que, que todo es. que occidente, ¿no? Como somos de aquí, porque pues sí, otro es como estar parte es, es una cosa rara, pero nosotros somos lo que Y orientalista porque vemos con un encanto extraño a lo oriental como si ellos fueran especiales y tampoco lo son. Entonces, <laughs> son gente normal que hace sus cosas y, y el cine te, te lleva a la cultura y, y, y siempre es interesante, no se puede aislar el cine, es difícil aislar el cine de la cultura y valorar el cine cuando valora, es que a mí esta película no me ha gustado, no sé qué, digo, hombre, digo, a lo mejor es que es que en India, no, el cine es indio, es que esta película, es que en India a lo mejor se hace esto, esto y esto y esto. Y con eso no te digo que te haya gustado, te digo que igual la puedes ver desde otra perspectiva. Eh, sí, que, 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 que es la esencia ¿no? de, del cine, que también te permite descubrir culturas, ¿no? aunque no te tengas sí. que leer libros de historia. <laughs> que y como? que es la forma de viajar a los países sin que estés físicamente en ellos. Porque, por ejemplo, ahora que mencionas el cine indio, una forma maravillosa de conocer las ciudades de India, de recorrer sus calles, los, lo, lo más bonito, de pronto, lo que no es tan agradable al ojo, porque uno escucha a India y inmediatamente se le viene como a la cabeza Delhi y el Taj Mahal, lo más referente. Y yeah. pocas veces te imaginas esa parte con Pakistán que pega mucha montaña, mucha naturaleza, nieve. Piensas que India es un país netamente de calor y de desierto y, y no sabes toda la, toda la cantidad de, de otro tipo de de estaciones o, o de naturaleza, así que hay dentro de un mismo país que es grandísimo, y de la gente, de sus religiones, de sus comportamientos. Y, por ejemplo, en el cine de terror me gusta eso, porque si yo veo el cine de terror de Indonesia, de Filipinas, de Japón, de China, todos me van a presentar el folclore de su tierra, entonces me van a presentar todas esas fábulas con las que crecieron y cómo tomando esas referencias crean eh, historias, digámoslo así, modernas pero son basadas en esos cuentos que vienen escuchando por los siglos y los siglos. Y es una forma, como dice Jorge, de conocer la cultura. Hay que abrir la mente y eso es lo que me encanta de poder eh, plantear sobre la mesa producciones de muchos países. No solamente como encerrarnos en Corea, aunque es maravilloso, tienen un cine y unos dramas estupendos, pero también más allá de Corea hay una Asia llena de, de cosas por descubrir. Entonces el poder ver... ...producciones, películas y dramas y series de todos los lados... ...me parece fascinante, guste más o guste menos... ...pero algo termina aprendiendo uno. Claro, claro, es muy interesante... ...los que nos criamos viendo películas de cine de acción de John Boo... Mmm, ...conocíamos Hong Kong... ...porque se grababan en las calles, no había escenario... ...allí se salían con la cámara a correr por callejones... ...y decía, hostia... Y la ciudad ha cambiado mucho desde, desde los 90 Hong Kong es una ciudad que ha cambiado mucho Pero todo el mundo conoce El Skyline de Hong Kong, ¿por qué? Porque en cuanto veas cuatro películas está ahí el Skyline Es que el que es, es que no hay otra cosa Y, y al pues final la torre, eso en, mucha... en, la torre en Tokio La torre, en... claro. la torre de Tokio Zona de, de Akihabara O Shibuya Pues todo el mundo conoce Shibuya es que hay un cruz allí que pasa mucha gente. Y es así, yo he estado. Es así. Es como se ven ve las películas, eh. no, no te lo cambian. es la misma gente allí cruzando. Como conocemos no. la muralla que rodea a Seúl. Todas las conocemos por los basura. O la puerta esta que está ahí en medio la de la puerta. rotonda. Que un... Es que no sé, no, no voy a decir mal, así que no lo digo. Sí. O la torre de Namsan, que quien no quiere poner un cantadí allí allí. Está claro. O sea, al final, claro, eh, claro. obviamente sí, sí. lo hito. No, los hitos arquitectónicos y también muchas veces históricos porque las cosas se reiteran y se repiten en las producciones dependiendo del país en el que estén. Y, y por eso a mí esta película me llamaba la atención por esa, por lo que hablábamos justo al principio, porque estos son samuráis de verdad, o pues, samuráis que son una escala de grises enorme y, y son personas viviendo una situación compleja a nivel social y económica, no y con una, un momento de carestía, entiendo, pues tremendo. Aparte de lo que, lo que está diciendo Yuki, las comidas o cómo se sirve el té. A mí hay una escena que me ha marcado muchísimo, y supongo porque no estoy acostumbrada, eh, pero me ha gustado muchísimo verla en Kuroneko ya hacia el final, cuando está haciendo los siete días de estar allí que <laughs> Hay un momento en el que se gira hacia el altar, pues como un, el movimiento que hace, que no se llega a incorporar en ningún caso, sino que va moviendo a través de las rodillas, pi, planta de rodilla Exactamente. Que andan como con la rodilla arrastrando. Es una disciplina sí. de arte marcial japonesa que ahorita no me acuerdo y es muy difícil. Pues es eso, por difícil. ejemplo, me ha llamado mucho la atención. Pero claro, porque son cosas y son gestos que jamás ves de normal, me refiero, si ves, poner la TV no aquí en España por ejemplo bueno, claro. eso no va no va a pasar y luego las producciones, porque tampoco las producciones que nosotros podamos generar basado en eso van a cuidar ese detalle ese por lo que está diciendo Joana no porque algo muy específico que solamente si lo tienes verdaderamente interiorizado va a prestarle la atención suficiente o te va a salir de forma natural para mostrarlo entonces a mí eso también me, me ha gustado mucho es que pero en bueno Japón, no, 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 en Japón, Japón. En la, un detalle en las películas de samurai, eh, los kimonos tenían moda y según la época, antes de la unificación, después del periodo de Shikigahara, el Sengoku, tenían eh, ropa específica y a lo mejor los kimonos de una manera y otra. Y en muchas películas se adapta el kimono y la ropa que se lleva a la moda de esa época. Y un japonés solo viendo el estilo de los kimonos, pues puede saber orientarse en qué época está. Y a lo mejor no necesitan explicártelo, porque solo viendo el kimono o viendo cómo llevaban el moñete... Pues si un japonés se ubica, entre, bueno, un japonés, los jóvenes, por pues a lo mejor no tanto, ¿no? Porque una de las cosas que, que esto nos lo dijo Takashi Miike en, un, en una entrevista, que los jóvenes japoneses, pues yo entiendo que así en general la juventud, no son capaces de distinguir la sutileza del cine, el cine clásico. Lo que decíamos antes con en Kuroneko, de en que está preguntándole, pero vosotros hoy, eh, a ver, que vivía aquí mi mujer y se parece mucho a ti, ojo, cuidado. Y son planos fijos de ella, sin hacer un solo gesto, pero los ojos vi vidriosos. Eso, esa sutileza ya dice todo lo que tiene que decir. Y a lo mejor a, a unas generaciones nuevas acostumbradas a otro tipo de inmediatez o de efectismos, no, no terminan de reconocer esa sutileza. Y, y, y eso también es un hándicap pa, pa, para el cine, no, el, el, el cine clásico y es una cosa que que también eso que ya no solo se nos escapa a los occidentales porque no conocemos la cultura, sino que muchas veces las nuevas generaciones de una cultura les cuesta también retrotraerse a cómo se hacía cine en su propio país, al final. Es que hay son, que saber leer, al final, es un, un lenguaje más, es que el lenguaje en el cine hay que, hay que reconocerlo, hay que estudiarlo, hay que, hay que absorberlo también, porque no tenemos nada más que ver el paso de, de lo no sonoro a lo sonoro y de cómo cambió por completo la forma de actuar. Y, y la forma de rodar. Entonces, ese tipo de, de pauta que aquí a lo mejor a un primer plano, tú lo ves y te quedas en porque dices, es que perfectamente porque estás prestando atención al detalle, porque tenés, estás disciplinado como para hacer eso. Pero la gente a día de hoy, la mayoría y sobre todo la gente joven, eh, si no hay efectos de una advertencia del cartelito, estas luces pueden provocar epilepsia. Eh, tenga usted cuidado, si eso no ocurre, no capta su atención. Entonces, una... Un fragmento un fijo, ¿no? Eh, ¿no? No les llama. Y en cambio, a ti a lo mejor te fascina por lo que puedes percibir o por lo que puede pasar o por lo que dice también un silencio. Pero es que a día de hoy, ¿quién sabe estar en silencio? Pero si en el momento que han puesto dos X en Netflix para ver más series, eso es ridículo. Tú no. quieres ver qué quieres hacer, ¿no? Yo, hace muchos años, yo cuando era joven veía screeners películas grabadas de cine con su cámara porque yo estaba aquí en el pueblo yo quería ver cine y entonces te bajaban las películas piratonas descargadas con que se escuchaba el tío toser al lado o, o la pareja hablando mientras eh, eso y un día dije ¿por qué si a mí me gusta el cine por qué estoy haciendo esto ¿Por qué estoy viendo esto? Que no estoy disfrutando porque estoy escuchando al tío hablar al lado o la cámara se desenfoca. Digo, ¿por qué estoy haciendo esto? Pues desde entonces no he vuelto a descargar una película de, en, ese, en, en esas características porque a mí me gusta el cine. Quiero ver cine. Entonces, ¿es gracioso ver de Crown una 2X y con la reina sí, hablando como, como si fuera Alvin y la Ardilla? Pues digo, ¿Para qué lo estás viendo? ¿Para qué? Eh, eh, no soy si yo la he visto. No la, no la has visto. ¿Qué, ¿Qué aprecias? ¿Qué estás apreciando? No la estás no estaba apreciando nada. Pero es porque riéndote, no se aprecia a lo mejor, de, la voz de Tito? ¿No? ¿No? Entonces qué respeto le tiene a una película. Ninguno. No. Ni a la serie no, pero... ni a los productos audiovisuales. Y la idea no es ver la mayor cantidad posible. La idea es verla y disfrutarla. Uh -huh. Pero es el tengo, planteamiento. Esa... Necesita todo lo posible. A de esta película japonesa Isa Summerfield, donde a summer la film. niña protagonista le encantan las películas clásicas de Samurai, y si así como uno de pronto en Occidente puede estar enamorado de un Brad Pitt o Leonardo DiCaprio, alguien contemporáneo, ella su actor favorito y su amor es un actor clásico y todos los compañeros. Creo que ahí es un proyecto también como de cine, de trabajo, y ella quiere hacer una película de ese estilo mientras los demás están haciendo algo muy de. Muy contemporánea, muy de chicos jóvenes, entonces es como pues si ella ama ese tipo de cine y la miran casi como un bichito raro por eso. Es, un, es, es algo así, como que... Y, y otra cosa en esa película es que hay un girito, que me, me voy a callar, <laughs> y, y descubrimos que el cine va a cambiar y que tal, y que las películas van a durar cinco minutos. Que cinco minutos es como la película más larga del mundo, va un poco en función de lo que Vamos a eso, eso. Va bienvenido a ti. Bienvenida a TikTok. Pues yo seguiré en el cine indio viendo películas de tres horas. De tres horas. De tres horas. horas. Señores. La sí. Aquí queda dicho, aquí queda dicho. Yo, la verdad que lo único, lo único, lo único que puedo achacar a las películas de tres horas es mi propio cansancio. Porque la verdad que me pero Claro, no, pero no me gusta partir. Porque soy así de especialica. Entonces de pues te lo no me gusta. De Netflix, de tal te lo partió de ya partió Netflix. Netflix totalmente. Sí, sí. sí. Pero, pero la, la vida es tiro. <laughs> pero en la película india ya hay un, ya hay un apartimiento... porque todas tienen un intermission. Uh -huh. Entonces, ya sí. hay un momento en que va a haber un intermission y en la mayoría, como los indios saben que, que está el intermission que no se corta por cortar. Eh, va a haber un, un cliffhanger ahí justo en el Intermission, que te lo deja finísimo para quedarte todo el día guay, para el día siguiente querer verla. <laughs> hanger, bueno. la, la verdad es que es bastante curioso el cómo se consume el cine y, y cómo ha evolucionado también. Obviamente todos son moda y se podrá volver o no volver, que todo eso ya lo veremos, ¿no? Pero me resulta interesante pues, el ver cómo personas, porque por ejemplo, un Joana estando tan lejos como está de nosotros, ¿no? Porque tú y yo por fin estamos aquí en Andalucía, pero Joana la tenemos ahí en Colombia. Y aún así, el hecho de que Joana muchas veces dice, es que aquí intentan llegar películas extranjeras, ¿no? Intenta llegar cine asiático y la gente no va. Y pero Joana, yo desde aquí te digo, aquí la gente en España ya no va al cine. Si Ay. es que es una pena, al que sea. Se ha perdido no. totalmente. Más menos. Nunca había una cultura de cine. Bueno, antaño, pero ahora no. En otros países hay más cultura de cine que aquí. Pero que aquí tampoco va mucha gente a ver cine asiático, a ver si me entiende ya. Uh -huh. este, lo editan y hacen estrenos limitados, pero al final la venta es a plataformas, a televisiones, a que es donde se gana dinero, a Movistar o al otro, al otro. Y bueno, sí, te estrenan a lo mejor una en 20 salas y a lo mejor pues tiene algo de recaudación y eso le compensa a la distribuidora, pero que no haya estrenos masivos es muy complicado complicado ya. Acá estamos bueno. entrando, ahora están llegando algunos estrenos coreanos, pero creo que todavía la gente como que no se atreve y no tiene que ser una película de una historia dramática, es una película de acción, como Declaración de Emergencia, o como la que es ahorita Amenazas Explosivas, una película de acción con historias que se han contado miles de veces, pero si la gente le dicen que es de X o Y país, que no sea occidental, ya como que les raya y yo pues si ni siquiera han visto el tráiler, pues es que ahí sí es como complicado. Mira qué curioso. ¿Qué en, 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 ¿En Colombia hubo el boom del cine indio ese que hubo en Chile y tal o no? ¿O no llegó a... No, no llegó eh, por ahí, se quedó, se quedó más en no Chile y en Perú, ¿no? En, en pantalla grande, en una sala de cine, de pronto tiene que haber como un cine club muy pequeño o que tú estés muy metido dentro del mundo de India. Y, y ese mundo hagan sus propias proyecciones, pero que yo haya visto en pantalla grande no, no, no lo recuerdo. En Chile, decime Perú, más, Chile, Perú sobre todo en Chile. Sí. En Chile, Perú, sobre todo en Chile. También Chile tiene sí. una cierta relación con Japón por inmigración y tal, que no es que tenga nada que ver con India, pero que, <laughs> que, que lo de Chile, en eh, 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 principio de los 2000, lo de Chile y Perú era una locura. Canales de televisión poniendo cine indio, eh, las chavalas con fotos de Sarrucan en las carpetas, a los super pop, y digo, eh, fue flipante aquello, tío. Y entran como las modas muy exageradas, a, a, sobre, sí, todo, sí. sobre todo veo a Chile, sí, no lo digo con ningún ánimo, pero sobre, sobre todo en Chile veo que las modas entran como, como, como un elefante en una cacharrería, entran ahí como. La moda tiene o sea, no. indio, pin, la moda del Exacto. coreano, el K-pop, los K-pop era lo loco. Hay a uh, Chile K-pop a muerte. Y, y era como que todas las modas entran muy en Chile a lo loco. Y me, siempre desde, desde aquí, que no tenemos ni idea tampoco, <laughs> Perdones, no lo veo como curioso, ¿no? Como entran las modas en, en países como Chile y tal, que luego no tiene por qué expandirse a, a otros sitios, ¿no? Pero como curioso, la moda de las producciones turcas. Acá hay un boom. De novelas turcas en algún momento solamente la gente veía novelas turcas y sí. como en un mundo, en un punto veíamos solo novelas mexicanas y solo novelas brasileiras o sí. venezolanas, Aquí van llegando como bolas, <laughs> dependiendo lo de lo que los canales coloquen. Y bueno, sí. ahora con cable, pues, es que las plataformas han dado la posibilidad de que tú escojas. Antes era lo que te ponían en los canales de televisión. Pero Turquía ahora es el gran productor de series de, de, de los folletines que se le dice aquí en España, ¿no? Que son los, los culebrones. Eh, que, eh, son, son los maestros ahora mismo Turquía. Del temario, verdad, del temario. Uh, las turcas se tur han quedado con el puesto de Colombia. Y ya, antes novelas como de Topacio y y todas esas... han fallecido. Entonces no. ya estos nuevos guionistas, no. lo único que hacen es reencauchar, porque si yo veo las producciones de ahora es puro reencaucho. Claro. Y pues no, no hay como los clásicos o los actores, eh, actrices de época también colombianos es que ya desafortunadamente también hay unos que no están, hay otros que ya no trabajan y hay otros que ni siquiera los tienen en cuenta. La verdad la vida, es que es bastante, vamos, es bastante curioso eh lo mucho que, que se nos ha permitido expandir a nivel de, de producciones. Y a mí, yo creo que tenemos una mentalidad más abierta a nivel general eh de lo que antes se tenía. Yo creo que se ha avanzado muchísimo porque la gente muchas veces ni siquiera es consciente de lo que está viendo. O sea, sí de lo que está viendo, pero no de la producción que tiene detrás o de dónde puede venir o lo que haya motivado. Porque tampoco se, se motiva o se, se ayuda a que ese tipo de conversación esté ahí. Porque la gente, nosotros que nos gusta cuando pues juntamos, porque como los locos, pues, nos juntamos por grupicos, y cada uno, que pues si te gusta el fútbol, hablas de fútbol, ¿no? Y no te importa de dónde sea y va a ser el fútbol que sea. Que te gusta el cine, pues, te gusta el cine. Y entonces, pues, lo que te pongan te parece correcto. Porque eres capaz de sacarle su juguillo, ¿no? Entonces el hecho de tener esas posibilidades, bueno, ahora plataforma, a mí, por ejemplo, Filming me encanta, porque yo... Eh, He podido ver muchísimas producciones noruegas, finlandesas, ¿no? Del norte de Europa, que previamente pues, no me habían llegado y me encanta la forma que tienen de rodar, me parece maravilloso. Entonces pues, te, te abre, te expande un poquito más Que nosotros luego seamos una enferma de lo coreano Y estemos todo el rato aquí viendo cosas coreanas Pues bueno, pero no pasa nada <laughs> También vemos cosas japonesas de vez en cuando De señores muy extraños Que crean películas en blanco y negro cuando había color Y necesito por favor Y esto es muy importante Que hablemos de la escena de Onibaba En el que se cae al foso Porque eso es un foso, eso no es un agujero Eso un es un foso Un agujero, cae? pero coño pero ¿Quién grande se cae, ¿quién, se ¿Eh? se cae. ¿Quién se cae? No quiero, que, no quiero decir quién se cae para no hacer spoiler Pero se salta con mucha dignidad Voy a decir eso, uh -huh. vamos a dejarlo ahí Que se salta con mucha dignidad pues Ese foso pero Como el charco momento... de Curoneco, se salta con dignidad Pero es como que Hay un momento que tiene así como Un juego de cámara a los Alicia en el país de las maravillas Que, que cambia por completo La cámara Y Uy. me gusta mucho ese juego que hace de, de la caída, cómo se genera esa profundidad, porque da la sensación de falta de gravedad, incluso. Hay más esqueletos que en un cementerio, <laughs> dice Yuki. Siendo un maestro, siendo un maestro, porque no ...que muchas veces conocemos a muchos, oh, los grandes maestros del cine japonés, y, y, y a ver, dices tres, pero no luego nos nombra a otros, ¿no? Y, y siendo tiene que estar ahí, y Sindo, Caneto Sindo fue discípulo de, Ken, de Kenji Mizoguchi. Entró a trabajar como discípulo y asistente de Kenji Mizoguchi en muchas películas. Y, y ahí se nota que Mizoguchi es otro de los grandes maestros de, del, del cine japonés. Y, y es que es muy bueno. Y encima es también guionista. Sindo es, es guionista de, de muchas de sus películas. Y de películas de otros directores, que también fue un gran guionista, que han estado Y la verdad es que, que es muy buen director, que hay que reivindicarlo más. Todavía. Guionista es decir, poco, porque yo leí he leído esta tarde que había hecho más de 250 guiones. Sí, sí, sí. O sea, 250 y vivió 100 años este señor. Y, y se murió a los 100 añito? años, justo, en 2012. Justo, justo, justo. En 2012, 100 añitos. Añito. ¿Eh? Y hizo de Oscar poco antes de morirse. Increíble. Creo que la, Oscar, la última película que hizo y, y poco antes de morirse. Sí, sí, sí. También es cierto que en ese aspecto lo piensa y no pensamos muchas veces en las fechas, pero estamos hablando. Es que este señor nació en 1912, mm. a dos añitos de la Primera Guerra Mundial, con todo lo que eso y ya sabemos que supuso en la zona mmm, japonesa ¿no? oriental. Bueno, y la primera no creo, la segunda. La, la segunda, sí, no, pero previamente ya los follones que ellos ya llevaban hasta ahí no, que no eran pocos. No poco. Con China, con China. sus con China. Sí, sí eso claro. también. O sea, historia de Japón también es bastante compleja. Comisiones, claro. uniones. Es interesante. Es mucho tema para leer, pero, pero es chévere también saber cómo... Que es un pueblo que también sufrió, y como todos hicieron sufrir, pero... De, de cierto modo también sufrieron, entonces todo eso cala en los artistas, sea la línea o la corriente que quieran. Cine Pero a nivel técnico, estores. además, Joana, estamos hablando de un 1912. Eh, es decir, que empiezas joven porque empiezan jóvenes y más en aquella época a trabajar. Pero es que te comes todos y cada uno de los avances técnicos que había en la industria. O sea, es que es como empezar en pañales en el mundo del cine y terminar a día de hoy, porque... Terminar en el año 2010 de, de, de producir o de crear algo con, yo qué sé, 60 años de carrera a tu espalda. Es que técnicamente no es ya que sea un maestro ni, ni contando historias, que eso ya pues no se lo voy a negar ni muchísimo menos. Pero el hecho de seguir continuamente avanzando y añadiendo e introduciendo cambios tiene, pues, tiene que ser complicadísimo. Y tiene que darte mucha baza también, entiendo, obviamente. Mm. Uh -huh. ingenio. Avivio Yo creo mucho. que es del uso de los recursos que tienen a la mano y de cómo van creando, ¿no? Ese anhelo de tener la perfección o ¿no? de decir quisiera colocar esto, quisiera tener esto, cómo puedo lograr esto, y es lo que los lleva a crear, a crear, a buscar lo que traen a la mano o lo que pueden tener de pronto o conocer de otros países e insertarlo en sus producciones y, y que sorprende. Pero eso mismo, por ejemplo, la escena del pozo que decías como en una primera instancia pareciera un pozo sin fin, como que cae ahí y es eterna la caída pero hay una escena donde una de ellas, digámoslo así baja, y entonces asumes que el pozo sí tiene un fondo y puedes conocer un poco de algo que en un inicio pensarías que no ibas a ver y ya después otra forma de, de ver la, la magnitud del pozo es como que juega con la mente del espectador en cuanto claro. a relación de profundidad hasta dónde cae hasta dónde llega eso también es, es, es interesante para uno como espectador cómo van jugando con la mente claro las expectativas y, y cómo va construyendo cosas tú que te vas montando tus tu propias películas bueno escena es favorita de las dos peli que nos vayamos a descansar pero antes escena favorita esta es difícil ¿Y si la, eh si si venga yo Diana primero. A mí Don Ibaba me gusta mucho cuando la, eh, comienza a aparecer este, digamos lo demonio, para no decir más. Cuando esa aparición, el, la noche, la lluvia, el, estos árboles, bueno, estas maticas moviéndose y ese halo de, de, de miedo, de, de sobrenaturalidad, de castigo, me gusta mucho esa aparición, porque es que esas máscaras me, me, me encantan. Me encantan ese tipo de máscaras, entonces Creo que esa parte me, me llamaba muchísimo la atención cuando la vi la primera vez. Y de Kuroneko, mmm, cuando abre la escena y las mujeres son atacadas y comienzan a morder a los gatos, eh, me llamó muchísimo la atención. Obviamente me llevó a, a Batman de, de Tim Burton cuando el, el personaje de Michelle Pfeiffer también como que sufre esa misma conversión, digámoslo así pero ese ataque, porque es ese um, encuentro con el animal me gusta mucho, entonces comienza a meterse lo, lo, lo humano con lo sobrenatural, como a través de, de un gato pudieran como ellas transformarse y hacer un pacto, y también el hecho de que le queda uno en la mente, y este pacto que hacen con los demonios es solo para venganza o un anhelo de poder encontrarse con él en algún momento, de poder permanecer en esta tierra y de tal vez Poderlo ver en algún momento. Entonces, ese juego también, esa escena de los gatos me gusta porque trabajar con animales no es fácil. ¿Quién te toca? ¿Yo? Sí, claro. ¡Ay, qué difícil qué, qué difícil! qué difícil todo, señorita. A mí me gusta de. Curoneco, voy a empezar por la segunda. La es... primera aparición de. La muchacha en la puerta de Rayomón, eh, que aparece de la sombra, como una aparición que sale de la nada y, y se van luego por, por el bosque de bambú hasta la puerta. Eh, pues eso ya ahí es, A mí esa escena me encanta porque es como, como el, ese comienzo, ¿no? Tú ya has visto lo que, lo que justo que ha pasado antes y ahí ya ves cómo, cómo empieza a ir y luego esa escena se repite varias veces hasta que empieza un poco más la, la, la historia. Y, y esa escena me gusta mucho, por lo, simplemente por lo visual. Y sí. casi también por lo visual y por los... Hay dos escenas que me gustan mucho de... Dos momentos más que dos escenas de Onibaba. De una es cuando está... Es que es la más clásica, cuando está la vieja con la máscara en la casa, ¿no? Y, mm. ah que no se la puede quitar. Pues es la más mítica, ¿no? Y luego una escena que siempre me gusta mucho es... La, cuando la muchacha joven se escapa y va corriendo por la noche por el cañaveral, esa esa ansia que, que desprende, esa, esa esa bueno iba a decir lujuria que también, pero pero que esa 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 fuerza que tiene esa escena, como la otra va corriendo a ritmo de la música por por el cañaveral varias veces, me, me gusta mucho. A mí Dionisio sabes qué momento me ha llamado muchísimo la atención, pero por natural y por además también, por la tensión que hay en ese momento, es cuando eh, no hay nada de corriente, están pasando muchísimo calor, la chica joven se va a levantar para ir a buscar a su amado y la señora mayor se levanta cubierta de sudor y se seca el sudor y se le ve perfectamente perlada entera, que además esa escena... Son unas escenas que son preciosas, que ellas cuando duermen se les ve perfectamente el torso desnudo, la naturalidad ¿no? de estar dentro de su casa, y cuando se levanta y se seca perfectamente, voy diciendo, no, si te vas tú, hombre, me voy yo, aquí me vas a dejar tú a mí, aquí se está pasando caro. Y ese momento tan natural y a la vez con un tanto de fondo, me gusta muchísimo, por el contraste que hace además también la cámara con sus cuerpos, y como con lo, lo viejo o lo sucio, por así decirlo, que, que podría parecer una cabaña en, en la tierra, no con el polvo mm. que se puede generar, ese, ese contraste me gusta mucho. Y eh, de colónico a mí me gustan todas las escenas en las que salen los caballos me quedo con esa, el paseo por el, el bambú que me encanta, yo mi caballito no? lo has me gusta visto varias veces de varios formatos primero anda, sí. luego la lleva esta luego lo va está, el otro está, de claro. pie me encanta, me encanta. y un, un, variado, un variado de caballos un variado total, pero sobre todo la escena que se me ha quedado mucho después de haber visto la película es la, la que es más teatral que sale como el templo de fondo muy alto, todo muy oscuro y él con el caballo, caballo para arriba, caballo para abajo, caballo para arriba, caballo para abajo, porque está buscando y ahí sí que se ve la teatralidad realmente o esa que decíamos antes y el escenario tan fijo y es así, la tengo como súper súper grabada. Aparte sí. obviamente la de brazo de el gato, pero bueno, eso ya para que el que, que sea que la vea. <laughs> <laughs> que se la vea, ahí lo dejo. Ahí lo dejo, ahí estamos. Esto es verlo. Y además se puede ver en YouTube que está en subida y se pueden ver facilita y se ven bastante bien. Así que... Está en, en Archive.org. Se supone que si una película está en Archive.org es que tiene, aunque se esté vendiendo en DVD o en Blu-ray o todo lo que tú quieras, es una película Esa, que, ya, que ya es de dominio público. Y, uh -huh. y en principio... Son 50, creo, son 50 años, ¿no? Lo que tienen que pasar para que sea de dominio público y alguna para otra... No, no lo llamar, sé ¿no? porque no sé tanto yo de derecho internacional. Uh -huh. Quizás sea un poco más de derecho español o europeo, pero es que el derecho internacional a veces es diferente. Uh -huh. Como todo el es tema de la ley entiendo, de copyright sí. y demás, ¿no? Que tanto nos atropella aquí en las redes. Y uh -huh. la ley de copyright, pues yo me sé la europea, pero... No me sé, los, los indios no le echan cuenta tampoco. <laughs> bueno, ya supongo que entiendo que depende de cada país. Pero es bastante, Eso de, bastante de, curioso. De, Del derecho de uso no, no lo gestionan. Bueno, vamos a pasar por aquí el enlacecillo para que el que esté por aquí, que lo pueda ver. Bueno, nos queda una sola peli de Halloween. Jorge, que te diga Joana lo que tengo que ver la semana que viene y que te lo diga ¿Qué, ella. ¿Qué? Joana, Joana, ¿Eh? ¿qué? ¿Qué, qué, 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 qué. ¿Un de los referentes de Tailandia Shooter? Oh. ¡Oh, la camarita, uh, ¡Oh, la camarita, uh, el ritter y no me acuerdo el nombre, Era taíta no sé qué, el ritter hard, no me acuerdo. Hizo una película hace poco, ¿qué película hizo hace poco? No gente que día el señor. Espera, no, ah, mm. no va a salir. Hace nada, será el director de shooter, ay. Pues es, que es el mismo director de Boy Nighting que también me gustó y tengo unas ganas de repetirme la palabra otra sea, semana. Pero se eh... no no hizo... la tomamos. Vi... No, no Vamos a esta mujer otra vez. No, el no el... pienso ver. Ya nos esperamos el año que viene. El Banyón, Banyón. Ah, para el otro año. Para el otro año. Es que no se apuntan a ver todas las muertes. Ah, vale, 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 vale. vale. <laughs> ojo, ojo, ojo. Que el Banjon, Banjon Pisan y no sé qué. Banjon, El Tito sí, Banjon. De... Director de The Medium. ¿De Medium? Director de The Medium. Claro. Señor, Suter lleva otro rollo, me, me pero lindo. lleva otro de sí, sí, otro pero tipo director, de terror, ¿no? más folklore un folk horror, muy sí, buena Suter, también, me gusta. Sí, Suter es diferente. Suter es más terror sí, sí. a colación sí. de terror clásico japonés, uh -huh. no lo que sería uh -huh. no la moda del terror, uh -huh. aunque no es tan, tan de principio de los 2000, ni mucho menos, pero, pero eso, que es más a colación del típico terror asiático. Eh, otra cosa. Pero bueno, pues es que me fascina. fácil, este yo encantado, no me ves, mi me Y que, que se vean de mail, terror. Un cuando, De terror, cuando. Lleguen a pedirte caramelos, dice, tú así como una zombi. no, caramelos. Dame los pomos, niño. Oh, oh, oh. niño. Dame los niños, dámelo a caramelos. niño? a caramelos, me lo has ¿Tú te has viendo cine japonés de terror, eh? O tailandés. Los niños han visto eh, las figuras del, del horror o del folclore japonés durante años, porque todo sí. eso está inmerso en el anime y en el manga. Entonces, Rasma, desde hace cuánto? Eh, Ghibli, ni hablemos, sí. Totoro, Pompoco, eh, Cartamomo, el viaje de Shihiro, o sea, siempre ha estado inmerso el terror. Y todos esos Yokai, los Sony, ahí están presentes. Y ahorita Demon Slayer que está tan de moda. Mm. Demonios, 100. Al 100. Es una lucha Pero que, con demonios. Que ahora un y... crío de 9 años te está viendo Ouija y cosas así. Sabes que, que ya el terror ahora mismo es patrimonio de los adolescentes. patrimonio de nada? adolescentes, totalmente. trabajo sí, con adolescentes. Siempre yo lo ha sido. yo, yo, yo trabajo siempre con críos y con adolescentes y, y es que se las saben todas. Todas, y digo, ya... es gusta escuchar podcast mm. o ver programas donde desbaratan las películas. Quiero decir, a nivel de mm. técnica, de efectos. Entonces, ya los chicos se conocen todo eso y te hablan, es más como desde el punto de vista de la técnica, de si la historia no convence, pero también de la técnica de cómo se hace esto, cómo se hace lo otro. Y eso es chévere. Es bueno que desmenucen todo eso. Porque de no, que, que desmenuce. No te digo lo que le digo a Jaime. Yo tengo que hacer eso. Tengo yo que verlo. Hay que lo que quiera. ¿Ah? Pero... Aquí hay que verlo. Aquí hay que verlo. Así que nada. La semana que viene hablaremos el martes de Halloween en general. Está más que invitado si quieres. No sabemos quién va a venir al programa. A lo mejor estamos es Joana y yo. A lo mejor viene Jaime. A lo mejor no viene. Hostia, no mar, lo sabemos. Es festivo. Es fiesta. Es, festivo. es festivo. El día de los muertos. Me traigo la carraca. <laughs> sí, y no tengo la te camisa de calaveritas ya lista para el martes. Ay, la... <laughs> La camisa, yo quería comprarme una máscara de Onivaba, pero no. ¿Dónde me la compro? No lo sé. Estoy vivo no, high, no sé dónde. Yo que por ahí mi máscara solamente veo de la casa de papel o de la muñeca de calamar. Sí. Eso es lo que más sí. hay de máscaras. Sí, sí. sí, sí. <laughs> ya ni Scream. Ya hasta se ha pasado de moda Scream. No, ¿Quién se bueno. lo iba a decir al otro que se iba a pasar no, no de no, la así. máscara? Yo, sí, vamos, para la vamos. de Michael toca encargarla. Una buena máscara. Una buena máscara de Michael toca. Encargarla. Y depende de Michael, ¿no? No es la misma máscara del 78, que del 80, que del 2018. Ojo, ojo por es eso. Ojo, ojo. Va a venir tú a toserle a, a toser Johanna aquí de, de... Yo, soy de, yo soy de Jason X. Yo soy de Jason X. <laughs> ah, yo también, ¿no? a mí me encanta Jason. Todo lo que sea. Yo bueno, soy de Jason X, de X pero X, sin X, hablar la... y a adolescentes, perfecto. La película de Jason X es la clave. Jason en el futuro, <laughs> con naves espaciales y de todo. Esa es la. Esa es, una de las mejores, esa es una de las mejores comedias que he visto yo en mi vida. <laughs> es que ridícula. Oh, Jason X. Jason el espacio criogenizado. Sí, maravilla, criogenizado así todo. Maravilla, maravilla tío. Absurdo. Es que te ríes, dice, ay, Dios mío, qué comedia involuntaria, qué diversión pura diversión Mira, Jason aquí señora me, me encanta por favor me encanta nuestro chat Jason contra Freddy yo soy la niña de surcista eh, me encanta ah. Sarnado please eh, me encanta chica el martes va a uh, ser Sarnado, un programa súper super, super loco Sarnado. Sarnado es la saga favorita de Jaime creo Sarnado. que la tenemos todas hay Ay, que no, ver Tommy, hay que ver las nueve de Tommy. Oye, de puro picador, pues roca, roca. tengo que empezar a recomendarle algunas de tiburones gigantes, chinas, <laughs> de de Que hay, que hay. ¿Quién lo ha dicho? Nita, Nita, búscate, cine de gửis, Beyaz, <laughs> buen cine de, de cocodrilo y de cosas ahí. gigantes. Pues las mayoría, no, la mayoría son malas, pero algunas buenas hay. Las de las serpientes, las de serpientes, esa. Serpiente profundo que te vaya a dejar una lección de vida, no, pero entretienda. No. Son películas de hora y algo, para verlas sin pensarlas, porque como las piensas dices, pues <laughs> Ya eso me pasa a mí, por eso yo no puedo verlas, porque yo pienso demasiado. <laughs> no, no, entonces tú no puedes ver cine. Yo acabo de ver no una hora, antes de antes del programa he visto una de ciencia ficción con referencia a Matri, a go de the Cell, con una tía ahí con genes mutantes pegando palos. Maravillosa, qué divertida. Bueno, mientras no tengamos que ver cartas de nuevo, Jorge, pagamos lo que tú quieras. Yo no sé es peor, ¿eh? Yo no sé qué es peor. Si lo de cine chino, cartel Te doy la cosa, ¿eh? Pero Pero los un... guiones del cine chino son perpeto increíbles. Mind blowing, totalmente. Pluf. Yo no sé cómo podéis ver esas cosas y lo dejo, ya está. porque El... te ríes. Te vamos y y gente que ve de Crown a 2X. Yo prefiero verte. Quiero... Claro, también es verdad. Sí, sé sí, que. Ahí pato. Totalmente, te pato totalmente. Público. Así que bueno, ir preparando eh, peli favoritas por géneros de terror, que Johanna las tiene. O sea, dentro del terror, yo a Johanna la dejo hacer género. <laughs> Entonces. Claro, que... Sí, pero hay que. Pues, tu al láser, tu con Invasion, tu casita... Claro, ¿verdad? exactamente, exactamente. Entonces, claro. ir preparando. Contenido, lo digo, para el chat, por aquí. El que quiera venir, la, no, la muerte favorita, cuál era el baboso que querías que se muriera primero. Eh, así... <laughs> Vamos a estar aquí. Dale, <laughs> película en la que el, muero no, ne, el negro no muere. <laughs> oh, oh, shock. <laughs> Eso el no sería ningún tipo no de nuevo. película. Película en la que no se le ve al torso desnudo a, a una de las de actrices. No es película chentera de terror. Y sí, sí, la rubia muere al final. Venga, otro género. Sí. Bueno. La porrita no. y el jugador no de fútbol americano muertos. Es que Halloween es lo que toca. No os preocupéis, que vamos a hacer una quiniela de eso y una. Joana no nos va a hacer una lista y yo la voy a preparar en el Canva, que me he hecho una profesional total. Y la vamos Muy a pasar bien. para hacer un jueguífico por Twitter. Así Muy que estarse bien. preparado. Pues ¿Qué digo, no... decía, decía Mazda que Jorge lo que quiere es programa de tres horas. Digo, ya paso tengo el con. <laughs> <laughs> en el chat, digo, paso tengo el con. ¿Tenéis eh, esta semana? Haremos con. Haremos con sí, el, el sábado de terror. Claro, porque ah, eso, hay que sub... digo, todo el mundo se sube al carro, nosotros también. <laughs> Hombre, por favor, terror no van a, no va a ser vosotros menos. La, charleta, la el del terror ]azo. asiático el sábado por la tarde. Sábado por la mañana, en caso de Joana. Sábado por la tarde. Sábado... mañana, desayunos con Mike y con Jorge. ¿Has visto? El cuán de media mañana, café tostada. Ahí, o el cruzán. El cruzán. En el cuán <laughs> somos de cruzanes. Ojo. <laughs> que es de, el programa es cuán de mediodía, ¿no? Algo así. No, de media tarde. Media, el cuán de media, de media de, perdón. tarde. Perdón. k w o, -O n el sí, sí, eso sí lo sé escribir. Es que estaba intentando buscarlo en YouTube. Aquí. El para de poder sale, ponerle el enlace. Like. Sale Madon Aquí todo el mundo a seguir. Ahí estamos. Sale Madon Seok es. con, la, con la tacita, cafetacita. Con la tacita, y, de café -tacita. Y con, y con El presel de corazón es la clave de esa foto. <laughs> Cuando la vi, dije. El el sábado de... De terror asiático, ¿cierto, Jorge? De terror, terror asiático. asiático. Sí. Echaremos Entonces, un rato es... de conversación. El rato que queramos estar, comentaremos películas que nos vengan a la cabeza. Y ya está. Lo, lo, de, lo de siempre, del cuón. Acabaremos hablando de cosas que no tienen nada que ver. Lo de Bien. siempre. Como tiene tú? que ser. ¿Ya, ya tiene una suscriptora más, que Ana. Ala. Para que luego tú digas. Ana, gente espero, gente que guste, eh, espero que te guste el cuón. Somos aquí unos cuantos de charleta, Lucas. ¿no? Y pásate, sí. como dice Yuki, con libreta y, y bolígrafo, porque. <laughs> saludo con una lista. Nos venimos arriba. Y, y más recomendando lo mismo, sí. De ¿Mm? terror, sí, siempre lo mejor, siempre lo mejor. Que digo que apunten todo lo de Joana de Terror, que seguro que sale el domingo. Todas las de Tommy, con, con las nueve de Tommy tiene uno para entretenerse un fin de semana. Yo soy, yo soy de, yo soy de un fin de nada Yo soy de Un Límite. En un límite, en, en un yo soy fan de Un límite y mira que no me gusta Tomie porque a mí el terror el terror no me, no me termina de ir no, no, no me convence pero Tomie un eso el 100 cien pies de cabeza eso es maravilloso era cada lo que era en cada película que no haya dicho. Es, es que Tomie las primeras a lo mejor sí era un poquito más terror pero luego se les va a la olla uh, y ya es excéntrico y ya te digo en, en, en un estaba en Netflix creo ya creo que la quitaron o oh, no sé si seguirá estando pero de verdad el cien pies de cabezas con pelo eso es brutalísimo Madre mía. Ya sé Ay, lo que ves. no voy a ver. Ya no, sé lo no, que no, no voy a ver. sí es divertidísima. Uh, oh, es ah. una locura. Tú cuando ves el 100 pies por ahí por la escalera dices, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Pues, eso es lo que ha pasado, A la cabeza cien pies, ¿qué ha pasado? ¿Me han Madre cambiado mía? de canal? qué esa es Jaime. Si no te preocupes que Jaime se viene a hablar con vosotros. Pues nada, Venga. nos vemos el martes que viene, Jorge. Si te animas solo tienes que decirlo. Y que vaya muy bien el cuón Que descanséis sí. mucho el puente. Y bueno, cine. yo todavía no sé. Si tengo cuente. Yo sí tengo. Puente. Acueducto. El <laughs> miércoles. Buah, aquí los centros educativos abren, ojo. Ah, ah no. acá, es, acá es 31 de y si salir a pedir dulces. Eso, Eso. es matemático el lunes. Ajá, ajá, ajá. Bueno, nada, pues el martes ya nos comemos todos los caramelos con Joana aquí nosotros. Me parece bien. Me parece correcto. <laughs> que descanséis, chicos. Un besazo Río, Río, Yuki, oh. ¡Mamá, chao! <laughs> ¿Ah?